¡Qué rico café! Jóvenes, ¿cómo están? Aquí estamos con el Flux. Hoy nos mandan un iPhone 8 Plus que va a estar muy bueno. Esta falla va a estar muy buena. Antes de hacer el video estaba haciendo algunas pruebas ahí como para tener una idea de qué iba a estar haciendo. Y va a estar bueno. No da señal, pero da email. Muy bueno. Vamos a aprender mucho. Así que bienvenido. Ay, me quemé. Entonces, como les decía, vamos a pasar a esta cámara. Tengo este iPhone, vamos a estar aprendiendo algo de cómo trabajar lo que es la radiofrecuencia. Entonces vean, pues miren, pues este teléfono, si marcamos asterisco numeral 06 numeral, tiene email, ok, eso es una parte. Número 2, si yo lo conecto al computador y paso a lo que es 3U Tools, entonces vean, tiene email. Y también reconoce la versión del baseband. Pues claro, porque tiene esto. Otra cosa que hice fue entrar a revisar si está reportado. Este es su email y vean, no tiene lo que es iCloud y no está en blacklist. Está limpio, ¿ok? Ahora, ¿qué otra cosa hice? Miren pues, nosotros debemos de entender algo. Por cierto, vean y aprecien mi nueva silla. Me siento así como, miren, trae esto para hacer así y poderme relajar aquí, pero como nunca me relajo, entonces nunca lo vamos a ocupar. Entonces miren pues, vamos a entrar a una página que se llama Frecuencias Móviles. Vamos a pasar acá. Y esta página se llama móviles.info. Entonces ustedes acá pueden poner el país, en este caso Guatemala. Yo estoy en Guatemala, entonces vean pues. Vamos a aprender aquí bastantes cositas, ¿ok? Porque este teléfono da email, pero no da señal. Entonces vean de que en Guatemala prácticamente se trabajan con las siguientes bandas. Se trabajan con estas. Entonces, para no hacer mucha wiri wiri, entonces veamos de que hay banda 900, hay banda 1900 y hay banda 850, ¿verdad? Estas se repiten acá también, ¿ok? Ahora, si bajamos, entonces aquí están las compañías. Entonces me dice que Claro, ¿ok? Claro, trabaja en la banda 2. En 2G, pero en la banda 3, en 3G también la banda 2 y en 4G también la banda 2. Y es 1900, que prácticamente es lo mismo que Movistar. Entonces da lo mismo probar Claro que probar Movistar porque trabajan en las mismas bandas. A menos que tengamos pues una antena más cerca o algo así, me imagino yo. Pero ahora bien, miren Tigo. Tigo sí trabaja en la banda 5 en todas las... en 2G, 3G, 4G y pues 5G no hay todavía. Entonces, ¿qué debemos de hacer con esto? Esto es muy importante que lo entendamos. ¿Por qué? Porque, o sea, yo puedo tener señal contigo, pero puedo no tener señal con Claro. ¿Por qué? Porque trabajan en bandas totalmente diferentes. Entonces, esta es una prueba que la tenemos que hacer. Entonces, yo por eso siempre acá tengo, por ejemplo, aquí, ahorita el teléfono tiene lo que es un SIM card de Tigo y tengo un SIM card de Claro, ¿verdad? Tengo las dos compañías. Ahora, algo que no he hecho, bueno, no sé ni dónde lo tengo. Aquí. Vamos a traer este teléfono. Este teléfono es uno que yo uso acá con mi chip americano de T-Mobile. Y vamos a poner a colocar el chip de Tigo. Ok, el chip de Claro creo que coloqué ahorita. Ok, vamos a ver si esto coge señal. Ahí, ¿verdad? Ahí agarró señal, ¿verdad? Ya dice Claro, ¿verdad? Entonces, esto es una prueba de que, pues, el chip está funcionando bien. Ahí está, Claro, LT. No sé si logran ver, pero vamos a pasar a esta de acá. Y vean que ahí dice Claro, ¿verdad? Entonces, eso quiere decir que sí agarró Claro. Ok, ahora bien, vamos a pasar a esta que dice Tigo. Ok, vamos a ver si agarra señal contigo. ¿Contigo o no Tigo? Y si pasamos a esta cámara, esta de acá, vean, ahí agarro Tigo. Bueno, ya va a agarrar más señal. Entonces, ¿qué hice con esa prueba de estar cambiando? Solo asegurarme que pues mis chips estén buenos, ¿ok? Entonces, vamos a colocarle siempre mi chip de T-Mobile. Ahora vean esto, pues vamos a hacer unas pequeñas pruebas acá. Voy a colocarle el chip de Tigo a este teléfono. Le voy a quitar este papel y luego se lo voy a poner, ¿verdad? Solo para guardar ahí, para que no me estorbe, ¿ok? Y vean, dice
rapidito, ¿verdad? Dice, ¿qué dice? Sin servicio. Ahí dice, ¿verdad? Sin servicio, ¿ok? Entonces, al decir sin servicio, pues está bien, pero nos estamos dando cuenta que sí tiene email, ¿verdad? Sí tiene email, pero dice sin servicio. Ahora, si nosotros entramos aquí a configuraciones y nos vamos a datos del celular, ¿ok? Aquí en opciones de roaming, está en 2G. Pues yo lo puedo pasar a LTE y darle acá, ¿verdad? Y esperar acá a ver si agarra algo, aunque sea algo. No lo he desarmado en este teléfono, pues estoy haciendo varias pruebas antes de ponerme a armarlo. Pero vean, sin servicio. Y pues acá yo puedo pasar a 3G, lo pongo en modo avión y lo regreso solo para que vuelva a tratar de buscar aquí algo. Vamos a ver. Ahí, disculpen mis dedos todos cortados. Buscando en 3G y va a decir sin servicio. Ok, no hay ningún problema. O sea que ahorita acabo de probar la banda 850, ¿verdad? Y no tiene señal. Ahora, ¿qué tal si probamos Claro? Porque Claro trabaja en 1900. Entonces, coloqué Claro. Vámonos para acá. Y este sí lo puedo poner en 2G. Entonces, si lo puse en 2G y acá lo regreso. Entonces, ahí dice buscando. Vamos a esperarnos un ratito. Buscando en 2G. Y dice sin servicio. O sea que no agarra señal en 2G tampoco. Ni en 2G, que ya es nada. Vamos a ver. Ok, no agarró. Entonces ahora lo voy a pasar a 3G. No sé ni por qué quité el Wi-Fi. Ok, 3G. No agarró en 3G. ¿Qué tal en LTE? Vean de que estoy haciendo varias pruebas antes de empezar a desarmar este telefonito, ¿verdad? Ok, no va a agarrar señal ni en LTE, no agarro señal en nada. Ahora, estamos viendo que este teléfono pues prácticamente no agarra señal con ninguna banda, ¿verdad? Ya las probamos, las bandas que están aquí en Guatemala. Vamos a desarmar este teléfono para ver qué nos encontramos por acá. Este teléfono va a ser, sí, este teléfono es de los reconstruidos. Que se me hacía raro que viniera. Viene pero virgen, ¿eh? Virgen, virgen, virgen. Pero miren pues, ahora, puede ser problema de antena, ¿sí? ¿Por qué no? Puede ser un problema de una antena. Entonces, ¿qué tal si desarmamos este teléfono? Qué tonto lo que acabo de decir. ¿Qué tal si desarmamos este teléfono? Hay veces yo hablo solo porque tengo que hablar, pero no conecto mi lengua con el cerebro. Y solo hablo. Entonces, miren pues, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a desconectar el flex de carga. Empecemos a desconfiar de periféricos. Así es, periféricos. Aunque acá esta antenita, pues está bien. Ahora que ya desconecté un periférico, voy a probar. Aunque con el flex de carga, no sé si, aunque sea una rayita, siento yo. Pero es que, aunque sea una rayita, ahorita metí Claro. En radiofrecuencia es muy importante hacer un buen prediagnóstico, le pudiéramos llamar, para no cometer errores, ¿eh? Porque muchas veces un prediagnóstico puede ayudarles a entender o a no cometer errores, porque pues acá hay muchas cosas que pueden estar saliendo mal, muchas cosas que me puede dejar este teléfono sin señal. Sintonizadores de antena. Más si este teléfono, por ejemplo, le cambiaron la tapa de atrás. No agarró señal. Ok. ¿Qué más, Edgarito? Bueno, no nos emocionemos. Sigamos desarmando este ingrato. Voy a desconectar esta antenita de acá. Lo voy a apagar. Voy a conectar el flexor de carga. Y lo voy a encender.
Lo raro que se me hace este teléfono es que no agarre señal sin ninguna compañía. Eso es lo más raro, ¿ok? Para mientras, pues bebo un cafecito. Ok, ahí encendió. Ahí encendió nuevamente con el chip de Tigo. Sin servicio, no importa. Es que lo más raro de todo esto es de que es bien común que tengamos señal con una compañía, pero no con otra. O sea, con una sí, pero con otra no. Pero no tener con las dos es muy raro. ¿Por qué? Porque pues estas trabajan con un PA diferente. Por eso quiero hacer bien, bien todas las pruebas. Porque no me quiero confundir. No me quiero confundir. Si yo lograra ver señal, aunque sea una barrita de algo, yo descarto un circuito, ¿ok? Que eso es lo que quiero descartar. Pero bueno, vamos a seguirlo desarmando porque no hemos encontrado nada útil. Por cierto, ¿les gustan estos desarmadores? Ya se los voy a presentar. Ok, listo, Calixto, listo. El teléfono está bien, bien nuevo, ¿eh? Nuevo, nuevo, nuevo. Hasta se me hace raro. De por sí, bueno, hasta aquí va todo bien. ¿Por qué? No sé, ya les voy a enseñar algo acá. Vamos a pasar al micro. ¿Qué pasó aquí? Parece. Vamos a quitar esta parte de acá para ver cómo qué nos depara aquí. Voy a quitar esta parte de acá. Luego pegamos un sticker nuevo. Y todo se ve bien. Todo se ve bien, este es serie Qualcomm. Estos teléfonos son reconstruidos, ¿eh? Se alcanza a ver así como, no sé. Y este es nuestro WTR. Entonces, miren, pues, yo tengo muchos videos de radiofrecuencia. Últimamente he estado estudiando mucho lo que es radiofrecuencia para entenderla más. Pues todavía a mí me falta muchísimo para entender. Pero vamos a pasar acá, vamos a ir a abrir el iPhone 8 Qualcomm, ¿verdad? Lo vamos a abrir acá. No sé si cargó el esquemático o no. Sí, ahí está. Ok, listo. Entonces vean pues. El baseband es reconocido, ¿verdad? Si el baseband es reconocido es porque su PMU, que en este caso es este, le está enviando lo que son los voltajes para funcionar. Pero entonces todo lo que es el front end, que involucra todo lo que son antenas, todo lo que son acopladores, diplexores, filtros pasabanda, todo eso, llega toda esa radiofrecuencia, todas esas señales y entonces la filtran y se la van a entregar. Algunas veces pasan por algunos LNA, ¿verdad? Low Noise Cancellation, ¿verdad? Se llaman amplificadores de bajo ruido, me imagino yo. Algo así creo que es la traducción. Entonces eso se los entregan a un circuito. Este circuito es nuestro transceiver. El transceiver es el encargado de prácticamente estar hablando con lo que es el maestro. ¿Y quién es el maestro en este caso? Pues es nuestro baseband, ¿verdad? Entonces, el transceiver lo tenemos por acá. Podemos medir sus alimentaciones, podemos medir varias cositas, pero algo que a mí me gusta medir siempre en los transceiver viene siendo lo que es quién lo controla. Al transceiver lo controlan a través de RFFE, ¿okay? RFFE1, ¿okay? Esto lo pudiéramos ver, creo, no sé si este modelo lo va a tener. No creo que lo tenga. No, no lo va a tener.
Algunas veces hay una tabla de mediciones donde podemos saber quién controla a quién. Entonces vean, pues, si yo sé de que a este lo controla a este, entonces pues yo puedo, por ejemplo, buscar esta resistencia. Esta resistencia es esta. Entonces vean, aquí tengo datos y aquí tengo clock. Entonces hay dos pequeñitas resistencias, vean. Estas resistencias, vamos a darle por acá. Yo sabía que había un test point por acá, si no me equivoco. Tenemos acá la resistencia y del otro lado la resistencia, pues también va para un sintonizador de antena, que esto lo pudiéramos acá, perdón, hacia lo que es el baseband. Ok, entonces esto que estábamos viendo acá, ya vimos lo que es datos y esa, la otra resistencia, pues va para lo que es el baseband, ¿verdad? Entonces es entre baseband y transceiver. Entonces, ¿qué tal si medimos esas resistencias y vemos si de repente podemos ver lo que son datos, ¿ok? ¿Para qué me sirve esto, Edgar? Nada más para saber si el WTR está hablando, porque el baseband sí habla, el baseband sí es reconocido. Para eso, cracks, vamos a necesitar el osciloscopio. Edgar, ¿por qué? Bueno, porque es más práctico. Vamos a sacar por acá. A ver si puedo conectar esta camarita. Ok, excelente. Ahí está. Entonces vean, pues, ¿qué vamos a hacer? Primero, pues, vamos a encenderlo. Voy a ocupar este cable para encenderlo esta vez. Solo porque no quiero fallas por acá. Entonces, ¿cómo así fallas, Edgar? No sé. Hay veces que yo no sé lo que hablo. No me hagan caso. iPhone 8. Aquí está. Esta. Y ahora vamos a conectar la batería. Ok. Otra cosa es, acuérdense que para que funcione eso, pues le tenemos que conectar un... Le tenemos que colocar un SIM card. Ok. Ahí. Listo, listo, listo. Ahora vamos a ver si lo puedo encender. Mi super mega cable que acabo de comprar no funcionó. ¿Para qué? Entonces vamos a regresar a la confiable iPower. Es que en estos casos me gusta revisar algunas veces más con... Pero bueno, ahí encendió. Eso era lo que quería. A ver. Ahí está encendiendo, ¿ok? Entonces, vean, pues, vamos a pasar para acá. Y vamos a ubicar dónde están esas resistencias. Esas resistencias pues están aquí solitas. Vamos a revisar esto lado de las resistencias con nuestro osciloscopio. Entonces, sin servicio dice. Fíjense que disculpen mi... el teléfono es un versión Intel, fíjense. Ok, entonces Intel, Edgarito. Ay, Edgarito. Es iPhone 8 Plus Intel. Ok. No pasa nada. Es tanto café que tengo. Ok, en Intel, pues acá... Si tenemos dos WTR, ¿ok? Dos WTR, dos transceiver, ¿verdad? Ok, entonces ahora vamos a ubicar por acá las resistencias. Dendioy estaba en un iPhone 8, ¿eh? Es un 8 Plus, mil disculpas. Entonces vámonos aquí al iPhone 8. Entonces vamos a buscar el WTR otra vez. WTR. Creo que es más fácil si le doy clic acá. WTR, ¿ok? Acá está el WTR. Y vamos a buscar nuevamente. ¿Pudiéramos revisar alimentaciones? Sí, ya vamos hacia ahí. Pero primero busquemos. Este es WTR, TX y RX. Yo creo que va a estar... Sí, acá tiene que estar. Ok, entonces acá estamos. Acá están las resistencias. Las vamos a buscar. Y veamos dónde están estas pequeñas resistencias. A ver si las encuentra esta cosa. R.
Acá, y la resistencia, ¿dónde va a estar? Ay, no me digan que está en el otro lado. Sí, yo sabía que esto llevaba un testpoint por acá, ¿vean? No un testpoint, sino una pequeña resistencia acá de este lado. ¿Se acuerdan que les había dicho? Ok. Entonces, acá podemos revisar lo que es el RFFE. Ok, acá en la parte de esta lleva estas pequeñas resistencias. Entonces, ¿dónde están esas? Vamos a pasar acá al microscopio. Ahorita lo desconecté, güey. Y creo que si no me equivoco son esas dos, sí. Esas dos que están ahí. Luego ponemos un sticker. Ok. Estas que están acá. Ahí, ¿verdad? Ahí yo pudiera revisar el RFFFE. Ok. Entonces vamos a pasar acá. Tengo mi osciloscopio en modo roll. Ok. Lo vamos a bajar un poquito. Para ver. Está un voltio. Todo está bien. Y me voy a colocar acá. Miren, en una de sus resistencias. Acá, ¿verdad? Y lo que voy a hacer es encender el equipo. Ok. Ahí. Ahorita lo estoy encendiendo. Ahí está encendiendo el equipo. Y vamos a ver si logramos ver algo, pues. ¿Qué vemos? Nada. Nada, ¿verdad? Nada, nada de nada. Nada. Nada de nada. Estamos en la línea de clock y no tenemos nada, ¿verdad? O sea, el WTR no está hablando. Vamos a quitar esto de acá. El teléfono ahí ya encendió y dice sin servicio. Acuérdense que le tenemos una SIM card para eso, ¿verdad? Entonces, no nos está dando absolutamente nada. Ahora, denme acá. Solo quiero buscar un buen lugar para conectar mi osciloscopio, que no dañe nada. Ahí creo que es buen lugar. Ok, voy a apagarlo. Me voy a conectar nuevamente en la otra resistencia, en la de datos. Ahí ya me conecté en la de clock. Voy a conectar en la de datos. Ok, y lo vamos a encender. Ahí está nuevamente encendiendo. Ay, creo que moví ya la resistencia. Creo que esta resistencia ya la moví. Vamos a ver si tenemos clock. Ahí clock. Clock deberíamos de tener. Y esta es la línea de clock, ¿sí? Clock. Ok, esta es la línea clock. Entonces revisemos si tenemos por lo menos clock. Luego reviso, luego coloco otra vez la resistencia, ¿eh? Pero clock sí debería de existir. Datos no. ¿Verdad? Entonces ahí lo estamos encendiendo. Veamos de que ahí tengo yo en la resistencia. Este teléfono acá. Ahí está encendiendo. Vean. Y si pasamos al osciloscopio, pues vamos a ver de qué. Simplemente, pues no hay nada. No hay absolutamente nada. Ahí el teléfono ya encendió. Y no tenemos datos. No hay nada. Entonces, miren pues. Esta pequeña medición que yo acabo de hacer, pues es un algo como que ocupamos, como se pudiera decir, como un de referencia, le pudiéramos decir, para ver si un WTR está hablando. Edgar, la resistencia. No. Tendríamos que ver aunque sea el reloj si esto estuviera bueno. Pero no está. Entonces, acá podemos entonces nosotros decir, bueno, el Transceiver está malo. Ok, es una de muchas revisiones que podemos hacer en el Transceiver, ok. Esta línea es controlada por lo que es el baseband. O sea, el baseband acá está hablando y estamos viendo pues que no pasa nada. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a bajar ese Transceiver rapidito. Vamos a ver si montamos otro y ya sacamos acá a ver si tengo razón o no.
Y bueno, luego de un par de... no sé. Me tomé mi tiempo, la verdad, para hacerlo así, relax, ¿ok? Entonces, ya regresé a la resistencia. Soldé un WTR de un iPhone X. Recuerden que son compatibles y los iPhone X, pues, no traen resina. Lo que hace eso mucho más fácil para soldarlo. Ahí está, ¿verdad? Ojalá haya quedado bien soldado. Y si quedó bien soldado, pues... si quedó bien soldado, escuchen bien, pues tendría que decir sin sim, ¿verdad? Ahora, si quedó mal soldado, el WTR está malo. Un WTR puede dejar sin IME, pero también puede dejar sin servicio, porque él está en la parte en medio, por decirlo así. Lo voy a armar de una vez, solo para, pues, para probar todas sus cosas de una vez. De repente agarra señal y pues... así podemos concluir acá el video. Porque si no me tocaría como luego armarlo. O sea, no es que lo vaya a armar todo, pues, pero... pero por lo menos conectar las antenas para ver si eso funcionó o no funcionó. Y luego podemos medir con el osciloscopio para saber si ahora sí tenemos datos. Cuando es un WTR no creo, al menos yo no he tenido necesidad de que le tenga que colocar software. Entonces vamos a ver acá, a ver si esto encendió o no va a encender, o quedó en corto, o lo maté. Yo creo que lo maté. Sí, lo maté, vean. ¿Qué pasó? ¿Lo maté? Ah... ya que lo maté, yo sentí que le puse mucho calor a cuando estaba soldando el WTR. Sí sentí mucho calor, les soy bastante honesto. ¿Será que lo maté? Sí, yo creo que no. Ahí está. Se los juro que por un momento pensé que sí. Que había quedado en corto bicisimena. Al otro lado está el Niki, que es el embobinado ese, el encapsulado ese de bobinas. Ahí está, buscando, dice. Y no cogió señal con Claro. No creo que me haga falta conectarle algo. Ahí agarró Claro, miren. Claro, se apagó. Agarró Claro, ya lo vi. Solo que se apagó, no sé por qué. Déjenme, voy a colocar un tornillo acá. Porque creo que... se apagó por eso. Porque la batería... esta batería del iPhone 8, yo no sé ustedes, pero yo las odio. Son las baterías que más odio en mi vida. El conector, más que todo. Qué conector tan feo. Nunca queda bien... bien conectado. Decía Claro, pero en 2G. Pero yo creo que dejé en 2G el... me tomo mi tiempo ahora para repararlo. Bueno, listo. Vamos a ver, pues. ¿Por qué te apagaste de hoy? No sé. Bueno, ahí dice Claro. No sé, pero pues aquí dice Claro. Van a ver de qué. Ahí dice Claro, ¿ya vieron? Ahora sí agarro. Ok, vamos a regresar a esta cámara. Y yo creo que dice Claro, pero solo 2G, porque creo que lo tengo acá en 2G. Sí, sí es. Lo vamos a poner en LTE. Y vean, ahí agarró LTE. Vamos a pasar acá. Bueno, vamos a sacar una llamada. Ahí está llamando. Pensé que no iba a llamar. Qué mula. Qué tonto soy. Estaba llamando al 911. Ahí dice LTE. Claro, LTE. Ahora ya sabemos que funciona con una banda. Ahora cambiemos a otra banda. No tiró el mensaje de que no tiene SIM card. Está raro. Sigue diciendo Claro esta cosa.
Error de SIM card. SIM inválida, dice. ¿Qué es esto? ¿Qué locura está pasando con este teléfono? Apagarlo y lo vamos a volver a encender. Ya agarró Claro, ese es un hack, pero gran noticia, muy buena. Vamos a esperar, vamos a encenderlo, vamos a conectarle el SIM card de Tigo, ¿ok? Tigo solo puede agarrar 3G o LTE. Ahí está en Tigo. Hay veces que Tigo es el complicado, ¿eh? Ahí agarró Claro, eso quiere decir que estamos bien. Sin servicio, dijo contigo, miren. Ahí está. ¡Ay! Condenado, no te saco el dedo porque... Solo que... Agarró nada más 2G. No creo. Vamos a conectarle bien la esta antena, pero esta antena más que todo siento que es para que no es para Bluetooth. Ahí está, ya agarró 3G. Ok, ahí está, perfecto. Vamos a pasar acá esta cámara y ahí dice Claro 3G. Digo, perdón, 3G, ¿verdad? Perfecto. Ahí está. Ahora, miren la prueba esta que vamos a hacer, pues. Vamos a pasar acá. Vamos a quitar este que no me sirve ahorita. Y se recuerdan que no veíamos datos en los WTR. Bueno, pasemos acá. Y con mucho cuidado de no dañar otra vez eso. Déjenme ver si puedo colocar mi osciloscopio por acá. Vamos a conectarnos acá. Ahí lo estoy encendiendo. Déjenme, voy a tratar de... Vamos a ver... Ahí, vean esos paquetes de datos. Esos paquetes antes no los veíamos. Vean ahora la cantidad de datos que hay ahí. Y antes, pues, no los estábamos viendo. Vean la cantidad de datos que hay ahí. ¿Ok? Esto era lo que no veíamos antes. O sea, antes no veíamos los paquetes RFFE. Este teléfono tengo que acomodar bien las antenas, pero este teléfono ya quedó. ¿Ok? Entonces, ¿cómo lo diagnosticamos? Viendo si el WTR hablaba o no. Algo muy raro. Voy a dejar en la descripción de este video muchos videos que tengo de radiofrecuencia, pero algo que debemos de entender es hay diferentes PA para diferentes bandas. Si este teléfono hubiera agarrado señal, por ejemplo, en Claro, pero en Tigo no, entonces yo hubiera ido a buscar el PA que controla el 850, porque en 1900 sí estaba agarrando, y dejo al WTR en paz. Pero el WTR es el encargado de entregarle a los PAs, y si no agarraba sin ninguna compañía, pues es muy raro que los dos PA estén fallando. Sí hay casos que falla, pero es más fácil que tengamos un WTR, que es el que está en medio. El WTR es el que está en medio entre el front end y nuestro baseband. Entonces él entran y salen datos, ¿ok? Entonces él está ahí haciendo todo ese trabajo. De repente más adelante traemos un video un poquito más práctico y fácil para que ustedes pues sigan aprendiendo de esta bonita profesión. Yo me despido, espero les haya gustado mucho este video y sobre todo que hayan aprendido algo nuevo. Cualquier duda, ya saben, dejen sus comentarios, sus likes, suscríbanse al canal y sobre todo compartan este video y díganles que Edgarito está con mucha cafeína aprendiendo mucho todos los días. Saludos cracks y nos vemos en un próximo video. Mi café se enfrió.